25 años han pasado ya desde que el Colegio Público Miguel Hernández abriera sus puertas. Una fecha que el centro no ha querido pasar por alto y lo ha celebrado homenajeando a la comunidad educativa que durante este tiempo ha trabajado por el progreso de la enseñanza en sus instalaciones. Al acto acudieron el coordinador de Servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deporte, David Marchante, inspectores de educación, el alcalde de La Roda, Vicente Roca, junto a autoridades locales y en torno a 400 personas, entre antiguos docentes, alumnos y familias. Recuerdo, igual que Amparo, que un día de septiembre de hace ya casi 27 años, fue en el año 85, me dicen que viniera a poner en marcha este colegio. Pero claro, cuando vine aquí no había alumnos en el colegio, no había maestros, no había agua, no había luz, no había pizarras. Estaba yo solo. Ahora voy recordando el huerto, voy recordando el estudio de fotografía que teníamos, voy recordando el taller, voy recordando tantas cosas, pero sobre todo recuerdo a los alumnos de entonces, a las familias de entonces y a los compañeros y compañeras que tuve entonces. Y a todos ellos decirles que fueron los 4 años que estuve aquí poniendo en marcha este centro y trabajando, sin duda los más apasionantes y los más felices que he tenido en toda mi vida profesional. Posteriormente se implantaron los programas de educación compensatoria trabajando el absentismo escolar. En la actualidad se llevan a cabo metodologías para propiciar la escuela inclusiva, incidiendo en la interculturalidad. El nuevo reto del Miguel Hernández se dirige al desarrollo del proyecto de innovación educativo centrado en el bilingüismo. Os hablo como antigua alumna de este centro, madre de antigua alumna y madre que todavía es. No puedo hablar de muchos temas. No os diré cuáles fueron las líneas pedagógicas de este centro ni cuáles son las actuales, pero sí os puedo contar cuáles son mis recuerdos y tengo muchos. Este colegio fue siempre diferente, ni mejor ni peor, simplemente diferente a otros. Además de aprender lo que era obligatorio según el Ministerio de Educación, podíamos aprender otras muchas cosas: escribir a máquina, manejar barro, coser a máquina, coser un botón. El director Baltasar Iniesta destacó la labor de sus antecesores en el cargo, así como de toda la comunidad educativa que ha trabajado por la labor socializadora del colegio. Por otra parte, ofreció un especial reconocimiento a doña Amparo Roldal Franch, maestra y alcaldesa en aquel momento, que propició la construcción de este centro público. Entonces yo me siento muy orgullosa de que esté aquí, de que haya tantos niños, y sobre todo porque soy maestra, porque vengo de una saga familiar. Mi padre era maestro, mi abuela era maestra, y mi sobrina está también aquí de maestra. Con lo cual me siento contenta y feliz de estar hoy con vosotros. Ayudar, apoyar al colegio, porque no hay nada, ni una sociedad que progrese más si no es con cultura. Y el principio está en este colegio. No en este colegio, está en la educación y está en la escuela. Así que solamente tengo que decir eso, que me siento contenta de estar hoy con vosotros y aunque ya soy muy mayor y no sé si valgo para mucho, a vuestra disposición. Muchas gracias. Hoy en día el rendimiento académico del alumnado del Colegio Miguel Hernández es equiparable al de otros colegios de la localidad, unos excelentes resultados fruto del esfuerzo de grupos directivos, docentes, familias y alumnado que está acabando con los prejuicios que podrían existir.